creo que va a ser una muy buena generación bicentenaria, que nos va a marcar, a ellos los va a marcar para el resto de la vida. Compañeros, en realidad es compañeros. ¿Quién iba a pensar que este momento llegaría tan rápido y ahora nos reconoceríamos como tal? El periodo en el Instituto Nacional no fue fácil para nadie. Como curso vivimos muchas cosas que a lo mejor nunca imaginamos que viviríamos. La marcha estudiantiles, los paros, las huelgas, la falta de clases, pero aún así salimos adelante. Un agradecimiento muy sincero hacia nuestros padres. Gracias por habernos escogido el Instituto Nacional, como nuestro colegio. De no haber sido por ellos, no hubiera sido posible que se nos impartiera esta educación y habernos conocido. Nos espera una nueva vida. No olvidemos nunca que el destino no se compra, sino que se construye con esfuerzo y sabiduría. Gracias. ¿Quién empieza la mano?
cuando me brillaba tú. Creo que es feliz, eres muy feliz. Quiero dar las gracias a mi papá, a todas las personas que han estado durante todo este tiempo en nuestro proceso de séptimo a cuarto medio. Han sido fundamentales y la verdad, sin ustedes no sería lo mismo. No seríamos las mismas personas, no seríamos los ciudadanos que somos ahora. Y la verdad es que lo único que me gustaría pedirles que sigan apoyándonos, que sigan estando con nosotros, porque así de esa manera nosotros vamos a poder ir siendo las personas que queremos ser. Y así nosotros también tener el cariño que queremos dar. Así que, papás, muchas gracias. Que Dios les bendiga y, bueno. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Hay un abrazo con los papitos ahí. ¿Eh? El papito, usted dice. La amiga también ahí, la salud. Ahí con la Vale. Eso ahí. Yeah.
A continuación hay que comprobar como el último. Tenemos que oír ruido.